Muy buenos días. Hoy vamos a hacer una reflexión bastante interesante. ¿Qué estamos comunicando? ¿Qué estamos dando a conocer? En tiempos como los que vivimos ahora, la información fácilmente se puede dar a conocer, pero muchas veces estamos mal informando, estamos desaprovechando todos los medios que tenemos para simplemente o usarlos para beneficio propio, o a veces tergiversar información y hacer un atentado contra la dignidad de nuestros hermanos. ¿Qué estamos comunicando? ¿Qué estamos dando a conocer en relación a la fraternidad y a la amistad social? ¿Cómo estamos nosotros de verdad dignificando cada vez más a nuestro prójimo o simplemente atentando contra la realidad de aquel hermano nuestro con quien nos encontramos y convivimos cada día? Hoy, Areli Aguilar estará con nosotros compartiéndonos esta reflexión de los numerales 42 al 50, y será ella quien nos motive mucho más a de verdad saber comunicar en torno a la fraternidad y a la realidad de nuestro prójimo. Escuchemos entonces a nuestra invitada de hoy y que ella nos ayude a profundizar mucho más en la Fratelli Tutti. Dios les bendiga. Bienvenidos. Hola a todos, yo soy Areli Aguilar, consagrada a Jesús por María, consagrada a San José, locutora, presentadora y administradora pública de profesión. Continuamos estudiando la reflexión de la carta encíclica del Santo Padre Francisco, Fratelli Tutti, hermanos todos. Estudiaremos el numeral 42 al 50. Este tema lo vamos a abordar en tres puntos fundamentales. El primero es la ilusión de la comunicación, para lo cual debo decir que en la actualidad los medios de comunicación digitales están introvertidos, son tendientes a excluirse, a aislarse, donde las personas ya no quieren o no queremos tener comunicación con el otro, donde la realidad y la calidad humana se está perdiendo. Nos estamos perdiendo de lo más importante que tiene la otra persona, como sus gestos, todo lo que nos quiere transmitir con su olor, con su forma de vernos, con su forma de expresarnos, de toda la realidad que nosotros podemos percibir a simple vista. Pero como siempre estamos detrás de un ordenador, estamos detrás de un teléfono móvil, nos sentimos muy robustos y fuertes para la agresividad, para responder mal y para alejarnos de una realidad y una calidad humana. El segundo punto es la agresividad sin pudor. A través de los medios de comunicación digitales, en ese aislamiento en el cual nos encontramos, empezamos a desarrollar esa agresividad de la que les estaba mencionando, donde podemos lanzar juicios, podemos atrevernos incluso a insultar a las otras personas porque no piensan igual a lo que nosotros queremos. Y en ese momento hay divisiones políticas, económicas y hasta religiosas, porque los cristianos católicos, no quedamos por fuera de estas situaciones que se presentan de agresividad en los medios de comunicación digital. ¿Qué sucede? Que se suele caer en la difamación, en la calumnia, donde se pierde el respeto y se pierde la ética, porque nos atrevemos incluso a juzgar a otras personas. El tercero y último punto es la información sin sabiduría. ¿Qué pasa? Que nosotros estamos mostrando lo que nos parece, nos alejamos de la realidad, porque a través de los medios de comunicación digital podemos maquillar, disfrazar, mostrar lo que verdaderamente no está sucediendo en una parte real. Ustedes sí han visto esa imagen donde presentan una manzana hermosa por este lado, pero si le damos la vuelta por el otro lado es una manzana podrida, porque los medios de comunicación digital están mostrando lo que la otra persona quiere ver. Y nosotros, a través de los filtros, también estamos demostrando lo que no estamos sintiendo. Qué importante es no perder la comunicación. Nos sentimos muy bien al ser escuchados, al tener comunicación con las otras personas, pero en este momento estamos siendo muy ligeros a la hora de escuchar a las otras personas, porque les cortamos, porque no permitimos que nos terminen una frase cuando nosotros ya estamos cortando y diciendo otra. Radica aquí la importancia de la comunicación. Por eso la invitación es a utilizar de una manera adecuada y perfecta los medios de comunicación. San Francisco de Asís escuchó la voz de Dios, escuchó la voz del pobre, la voz del enfermo, escuchó la voz de la naturaleza y todo eso lo transformó en un estilo de vida. Dios permita que la semilla de San Francisco crezca en nuestros corazones. Hasta la próxima.
Proyecto de incidencia política y social de la Pastoral Social Cáritas Arauca, auspiciado por Ajiamondo. Abramos juntos caminos de fraternidad. Caminos de fraternidad. Abrir las puertas frente a un mundo que se está cerrando. Transforman una cultura del enfrentamiento por una cultura del encuentro.